and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different mind state. And I got them tripping, I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think I really. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí con mi pana Philip en el canal Niño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a estar viendo esta increíble camioneta clásica acá de nuestro pana. ¿Qué tal? Verán, les comento, esta es una camioneta C10 Chevrolet del 65. Esta le rescaté de Sangolquí. Estaba hecho pedazos y ahí ya le voy a poner las fotos para que vean. Entonces esta de aquí la compré el año pasado y la empecé a restaurar. Primero, como todo cojudo, hace la pintura primero y después el motor. Pero de ahí, este es un motor 6 en línea con caja manual al piso. Todas las partecitas de espejos, todos estos biseles, esas luces, traje de Estados Unidos porque no tenía. Estaban puestas una de Fiat. De ahí el volante también, el interior, toda la mica, todo eso que ya van a ver, puta, todo eso me traje de allá. Chévere. Ya saben, gente, vamos a estar viendo más detalle de esta increíble camioneta clásica, hermanita de nuestra Apache, de la verde. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Y pues, gente, ya nos encontramos aquí con mi pana Philip. Nos va a comentar de esta increíble camioneta clásica. Coméntanos, ¿cómo la conseguiste? ¿Cómo la encontraste? ¿Cuál fue el proceso para verla ahora como está este momento? Claro, verás, estaba justo buscando un carro para comprarme clásico. Estaba extrañando una Ford del 65 Galaxy que tenía. Ya. Entonces dije, puta, me voy a buscar un clásico. Entonces esta camioneta la había visto ya hace como 6 meses en Facebook y le estaban pidiendo un valor muy alto. Y después justo un día veo y la habían bajado full. Entonces agarré con un pana, con Antonio Sá, y me fui para allá con mi mujer y todos nos bajamos de allá a ver. ¿Cuánto más o menos estaban pidiendo esta camioneta de serie? Esta estaban pidiendo $6,000. Ya. Yeah. Pero como estaba hecho pedazos, ahí van a ver las fotos. Claro. Y de ahí cogí, yo llevé una batería, intentamos arrancarla y el carro no arrancó. Entonces yeah. Ahí eso es un no en comprar carros, si es que no arranca. Ajá. Pero yo estaba, me enamoré de la camioneta, cogí, llamé una wincha. Mi pana quería ir en la otra camioneta jalando. Dije, no, vamos en wincha nomás. Por si acaso. Ajá. Entonces le trepamos a la wincha y ahí le llevamos al patio del pana. Entonces ahí estuvo unos días. Después dije, no, voy a llevarme la camioneta. Fui a comprar cables, bobina, todo, puta, y arrancamos. Después de 11 años arrancó. Ah, ya, o sea, estuvo parada 11 años y correcto. De ahí le diste vida otra vez. Claro, le di vida. Y ahí estaba funcionando todo, de ahí empezó a salir un montón de agua, o sea, como súper chévere, como todo carro antiguo. Así es. Ahí le compré las piecitas de eso que estás arrancando y le llevé para mi casa. En mi casa ahí empecé a hacer un listado más o menos qué es lo que necesitaba, full cosas. Pero como estaba la pintura hecha pedazos, le llevé ahí al pintor que tenemos en los barrios todos y le llevé allá a pintar. Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different mind state. And I got them tripping, I've been making hits. I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think y'all really get it. Que le has modificado el tablero, le has puesto un poquito de audio. ¿Qué, el volante es original o tú lo conseguiste?
¿Qué nomás le has hecho tú de modificaciones o adaptaciones de? Claro, o sea, esta mica de aquí, este tablero de acá, estaba hecho pedazos. El original estaba toda cuarteada, ya vieja. Entonces todo esto me traje de Estados Unidos. El volante es del original. Tenía esta tapita mismo, pero no tenía esta parte del centro. Ya. Y pero esta partecita, justo un pana ahí en una feria me dice, yo tengo la de eso, y le compré y le puse, le pinté y le puse. Entonces le restauré el volante completamente. Le puse el audio, todos mis carros siempre han tenido audio. Eso es ley. No, tienes que tener audio. Sí, entonces le puse aquí unos medios de 4 pulgadas, unos 6x9, un bajo. El amplificador está debajo del asiento. Y de ahí, toditas estas cosas, o sea, que van a ver en el video, las viseras, los biseles, todas esas cositas, todo eso me traje de Estados Unidos. ¿Y qué tan fácil fue conseguir eso? Relativamente fácil en esta camioneta, porque en Estados Unidos esta línea de la C10 es el boom, es comercial ahorita, entonces todo el mundo tiene la 6D. Por ejemplo, un primo que vio unas en Instagram las fotos de la camioneta, dice, tú te las has dejado como una camioneta de acá de $30,000. Entonces estoy todos los espejitos, estoy todos los cauchos, todas estas cosas, las manijas, todo esto es traído de allá. Los pedales era solamente el palito y todo esto metal. Qué chévere. Ya le puse mi palanquita de Darth Vader y la radio la tenía como todos, primero en la guantera, después ya le puse aquí porque es más fácil poder controlar. ¿Qué planes tienes tu futuro con esta camioneta? ¿Vas a hacerle algo más o vas a tratar de mantenerle ahí? ¿Qué piensas hacer? Verás, estoy en planes tal vez cambiar el motor y caja, ponerla a hacer la automática por lo de mi pierna, que tuve un accidente, y lo del embrague a veces se me dificulta. Entonces quiero ver si es que le pongo un V8, un poco más actual, más moderno, no un 350, sino tal vez de un 5.7, un Vortex, no sé, depende de lo que haya disponible. Y cambiarle todita la suspensión, a ver si es que le pongo suspensión de aire. Claro, y incluso le va a dar un mejor estilo a la camioneta. Correcto, al piso, correcto. Como debe ser. Ajá. Chévere, entonces esos son los planes que tú tienes para hacerle, ¿no? ¿Y de ahí te piensas quedar con esta o tal vez venderla? No, esta de aquí, esta ya me quedo. Si es que alguien me ofrece un buen precio, le vendo, pero si no, no. Claro, no hace falta, la verdad. Está muy bonita, felicitaciones. Muchas gracias. Increíble. Muchos de ustedes también ya me pidieron el video porque la han visto bastante rodando con la verde, con la Apache acá del canal y eso, gente. Entonces eso, vamos a rodar un poco, a probarle y vamos a ver cómo se comporta en la vía. Y pues gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con esta hermosa camioneta C10. Nido, muchas gracias Ipana, Philly, por acolitarnos con este increíble video. No olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más lunas que...
que nunca así jukka yami urma jukka porque una de jukka maquita mi jukka con la tigra hasta cuando una tu cuspa hoy hemos vuelto más runas que nunca.